Italia impondrá una prueba negativa de coronavirus antes de entrar en el país y una cuarentena de 5 días, a la que tendrá que seguir otro test para aquellos que lleguen o regresen de países de la Unión Europea de cara a las vacaciones de Semana Santa. El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, firmó este martes una ordenanza en la que dispone estas medidas después de las críticas recibidas sobre la posibilidad de que puedan entrar turistas o los italianos puedan viajar al extranjero de vacaciones cuando el país se encontrará confinado. En las zonas rojas de Italia y también durante los días 3, 4 y 5 de abril, festivos por la Semana Santa, está prohibido incluso el salir de casa por motivos que no sean trabajo o urgencias, mientras que en zona naranja tampoco se puede salir de la región de residencia. Se desconoce por el momento cuáles serán las fechas en las que estarán en vigor estas medidas. Actualmente se podía regresar de los países de la Unión Europea solo con una prueba PCR negativa, pero no era obligatoria la cuarentena. Tanto las asociaciones de hoteleros como de turismo habían manifestado su indignación por las normas que impedían que los italianos fuesen de vacaciones dentro de su país mientras se permitía viajar al extranjero.